Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y es hora de conocer de qué se está hablando en la región esta mañana con nuestra compañera Laura Caramelo. Muy buenos días. Muy buenos días. Entre Lucia. otras de las cosas se está hablando del calor, del buen tiempo. De eso hablaremos en unos minutos, pero antes yo creo que es buen momento para hacer balance de ese debate de investidura que se celebraba ayer en el Parlamento de Cantabria. Desde las 9 de la mañana estuvimos analizando a la hora que entrábamos en directo lo que podíamos hablar, pero en las últimas horas. Nos las perdimos en el magazine Laura. Bueno, y acabó poco más allá de la una y media. La verdad es que nos perdimos poquito poquito, casi el, ya el último arreón. Pero Miguel Ángel Ravilla, como era previsible, fue elegido presidente. 21 votos a favor, como decíamos también, muy curiosas las dos abstenciones de Vox, de sus dos diputados en el Parlamento de Cantabria. La verdad que es ya la cuarta vez, ya creemos que tiene experiencia como presidente sí. de la comunidad autónoma y el sábado es cuando tenemos el acto oficial de toma de posesión porque después de que fuese elegido, es el, bueno es la tramitación, tiene que firmarlo el rey, tiene que salir uh -huh. publicado en el boletín oficial de Cantabria y al sábado pues a las 12 del mediodía Parlamento de Cantabria. Toma de posesión oficial de Miguel Ángel Revilla. La verdad que no nos trajo ya muchas más novedades al debate después de lo que contamos. Prácticamente había terminado ya el presidente su segunda intervención cuando terminamos aquí el avance y hubo una pequeña ronda del resto de grupos políticos que ya llevó hasta la votación final. Como no es el Parlamento, vamos, no es el Congreso de los Diputados, que son bastante menos, la verdad que este tipo de votaciones son bastante rápidas, no llevan tanto tiempo. El lunes haremos análisis, comentaremos aquí en este avance informativo, o más bien repasaremos esa investidura de mañana sábado, pero ahora tenemos que conocer o vamos a hablar del tiempo para este fin de semana, Laura, porque yo creo que es uno de los asuntos de los que sin duda se viene hablando estos días. Sí, comentar que aquí en Cantabria por lo menos hasta el sábado hay como dos Cantabrias, Totalmente separadas. La zona del sur, Cantabria del Ebro, Reynosa, todos esos puntos, en plena alerta amarilla por el lado de calor, hay que decir que se extienda hasta el sábado, pero de momento la EMED no prevé que se extienda el domingo, uh -huh. pero son temperaturas que van a alcanzar los 35 grados. Por lo tanto, como siempre, mucha sí. precaución. Y luego ya todo lo de arriba del norte, pues que va a hacer tiempo bastante más regular. No va a hacer malo, ¿eh? Tampoco se prevé vale. que vaya Lluvia, a hacer mal no, ¿no? tiempo. No está prevista que yo, pero sí que más nublado, pues para la gente que está esperando la playa el fin de semana, pues igual no les da tantas alegrías, aunque siempre hay planes para hacer, por supuesto. Pero la playa igual no da tantas alegrías, pero seguimos con esa ola de calor en todo el país, bueno, creo que a estas alturas ya es de sobra conocida y que está dejando a nuestra comunidad sí. bastante dividida. Un viernes en el que también hay que hablar de la operación salida, porque como el lunes es día 1 de julio, muchos que empiecen las vacaciones ahora tienen la suerte de poder empezarlas esta misma tarde, ¿no? Exactamente, hoy viernes, pues sales de trabajar y ya directamente de vacaciones. De vacaciones. Así que hoy comienza la operación salida de la Dirección General de Tráfico con muchos desplazamientos. En nuestra comunidad se prevé que entre julio y agosto, con todas las operaciones salida, retorno, que normalmente van por quintenas, haya 1.300.000 desplazamientos, una cifra muy importante. Sí que es cierto que la mayoría se concentran en agosto, que suelen uh -huh. ser las operaciones salida más importantes. Más se pide, como siempre, precaución al volante. Ojo, porque va a haber una campaña especial contra el uso del móvil. Durante la conducción, así que mucha precaución por seguridad eh, física por seguridad personal, que es una responsabilidad pues para ti para todos los que llevas, y luego también por seguridad económica, porque se prevén unas multas si sí, no se, se, se lo van a tomar en serio. Sí, sí, se lo van a tomar muy en serio, ya sabemos que son campañas especiales y a cualquiera que hacen con el móvil al volante. Y luego puntos conflictivos, la verdad que la comunidad autónoma los previsibles, la A67 que es la que discurre por Torre la Vega sí. y también la A8 que es la que va hacia el País Vasco, no tenemos puntos conflictivos eh, fuera de lo común, la que va hacia sí. Madrid hacia el sur y la que va hacia el País Vasco en la que va a haber retrasos. Siempre se recomiendan escalonar las horas de salida, pero bueno, es que como todos los conductores no pueden ponerse de acuerdo, recomendaríamos y, más bien paciencia. Y además basta que pienses, bueno, pues yo voy a salir un poco más tarde porque la gente va a salir un poco antes, entonces pues al todos revés, a la salir, salimos todos a la vez, ¿verdad? Exactamente. Más bien recomendar paciencia sí. y llevarlo con tranquilidad, que un atasco es. Sí. Es la verdad un rollo si te pilla sí, la carretera, pero sí que relax, pues por, no sí, sé Que música. vas a empezar las vacaciones. Exactamente, a hablar con los compañeros sí. con los que vayas en el coche, a divertirse sobre todo, que son vacaciones. Y mucha, mucha precaución, como señala Laura. Laura UGT, esta mañana también celebraba comité regional. Exactamente, un comité regional con el que asegura que se quiere modernizar el sindicato, presidido por Mariano Carmona, es el sexto que se celebra desde que él es secretario general del sindicato. Y lo que venía a decir es que necesitan un sindicato para el siglo XXI y para las necesidades de los trabajadores del siglo XXI que no tienen nada que ver con las necesidades que teníamos antes. Por lo tanto, se trata de modernizar el sindicato, aunque no ha sido el único asunto del que he hablado hoy, porque también tienen sobre la mesa... La oferta del presidente regional durante el debate de investidura decía que se quería reunir con sindicatos y con empresarios en menos de 15 días para retomar esa concertación social y además hay que decir que se despidió el último gobierno con una manifestación de los sindicatos en las que se reclamaban más derechos laborales. Entonces, bueno, están dispuestos a reunirse, desde luego, creen que se pueden sacar frutos, también piden una negociación pues, un poco discreta, un poco tranquila, en la que de verdad vaya a haber acuerdos. Y un viernes en el que les ofrecemos planes desde ahora mismito. Y es que, por ejemplo, entre otras cosas, podemos acercarnos a una exposición que acoge el centro Botín. Laura. Exactamente, Calder Stories, de Alexander Calder. Bueno, hay que decir que nosotros la hemos visto hoy un poco en primicia, pero en realidad eh, para el público abre mañana. Bueno, eh, entonces, a partir de sábado podemos esperar, venga. Eh, vale. Exactamente, no voy a ir alguien hoy. La verdad que es una exposición muy diferente, es mucho materiales con hierro. Eh, bueno, recorrer un poco la trayectoria de Alexander Calder, eh, más de 50 años de trabajo. Hay que decir que falleció en 1973, que la Fundación Calder es la que está colaborando con esta exposición y que la trae aquí. Está bien un poco de tranquilidad, si no nos da tiempo a verla mañana, bueno, o si sí tenemos más planes porque tenemos va a estar tiempo, hasta el 3 ¿no? de noviembre. Bueno, así no que hay tiempo todavía. Bueno, lo que no tenemos tanto tiempo porque se concentra este fin de semana es el Concurso Internacional de, Santo de Saltos en la Campa de la Magdalena, Laura. El tradicional, el que da el pistoletazo de salida, tenemos este fin de semana. De hecho, empieza hoy mismo, concurso internacional de saltos, nueve pruebas, más de 70 jinetas de cinco países y actividades para toda la familia, hasta para el que no le gustan los uh -huh. saltos. Va a haber mercadillo, va a haber food trucks y va a haber diferentes actividades, así que un fin de semana muy animado uh -huh. de la Campa de la Madalena. Y rápidamente, pero iniciativa también para los más jóvenes con las noches joven. Exactamente, porque esta noche a partir de las 9 llega un maratón de fútbol 5 vuelven las actividades de la noche es joven con actividades para todos eh, y además va a haber también eh, breves partidos de Google Football. Es, bueno, otra modalidad diferente con la diferencia de que para el maratón hay que estar inscrito y esto cualquiera que vaya puede participar. Así que para todo aquel bueno. que quiera una cita distinta y sobre todo si eres joven, que para eso es la noche de <laughs> sí, joven. Sí, nosotros ya. Bueno, Laura, que tengas un magnífico fin de semana. El lunes te esperamos como siempre a las 12.47 de la noche de Y muchísimas gracias. Gracias a ti Lucía. Nosotros, breve pausa y estamos de vuelta con América Fernández Chagol.